El padre Joseph Mary Wolfe, sacerdote de la Orden de los Franciscanos del Verbo Eterno y capellán de la capilla de EWTN, el canal de la Madre Angélica, relató en National Catholic Register cómo fue que la devoción de su padre a San José, el patrono de la Buena Muerte, lo ayudó en la hora de su partida. El padre Wolfe dijo que en noviembre de 2020, cuando viajó a su tierra natal, Iowa, Estados Unidos, para asistir a las bodas de su sobrino menor, la salud de su padre sufrió un deterioro veloz e inesperado que lo llevó a partir pronto a la casa del padre. Para el sacerdote, que él y sus familiares pudieran estar cerca de su padre en la hora de su muerte fue una gran gracia de Dios. En la providencia de Dios, pude estar con mi padre, Nicolás, la última semana de su vida. Recibió todo lo que la Iglesia ofrece para los moribundos, incluida una misa de Viaticum, alrededor de la cama de su hospicio, con mi madre, mi hermana y su esposo, en la casa de mis padres, dijo el sacerdote. La palabra viático o viaticum proviene del latín via, que es camino, y en conjunto significa alimento para el viaje. En la Iglesia Católica esta expresión se refiere a la Eucaristía que un sacerdote da a una persona en peligro de muerte o que está muriendo, junto con la unción de los enfermos y la confesión. Después, en el momento en que se rezaba el Santo Rosario, cuando estaba semicomatoso o situación de semicoma, papá abrió repentinamente los ojos, que de inmediato se fijaron y siguieron algo. Le pregunté qué estaba mirando. Él respondió: la Santísima Madre, la Santísima Madre y el Niño Jesús, recordó el padre Wolfe. El padre Wolfe nunca olvidó estas palabras y además reflexionó que en el momento que rezaban el Santo Rosario por el alma de su padre, Nuestra Señora estuvo en la habitación con el Niño Jesús, cuidando del alma de este moribundo. El papá del padre murió el 13 de noviembre en el memorial del Papa San Nicolás I Magno, un pontífice del siglo XIX que fue un gran defensor del matrimonio. El padre Wolfe dijo que además de su fiel matrimonio de 63 años con mi madre Rose hasta la muerte, su padre Nicolás dejó el testimonio de que San José puede ayudar a los fieles a gozar de una buena muerte. Relató que luego del fallecimiento se enteró que su padre había rezado con frecuencia a San José por una buena muerte. Narró que al contemplar su libro de oraciones, halló en su interior una hoja recortada del periódico que contenía la oración por una buena muerte a San José. Por el desgaste del papel, era obvio que lo había rezado con regularidad, probablemente a diario y hace mucho tiempo, concluyó el sacerdote. Pidamos al Señor por una buena y santa muerte en gracia de Él. Que la Santísima Virgen y el Patriarca San José estén con nosotros a la hora de la muerte. ¿Por qué se llama una buena muerte? Porque se muere en gracia y al pie de los amados que uno ha tenido siempre en su vida, su familia. Oremos al Señor. Alabado sea Jesucristo.